Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional. La más federal de la República Argentina ya está instalada en Toay, en Tierra Pampeana, en Santa Rosa, donde llevará adelante una fecha más del calendario 2018. Estamos con todas las novedades que tienen que ver con esta carrera y realmente son muchas, porque hay muchos pilotos que cambian de equipo y otros que realmente ingresan a la categoría. Pero además, la palabra de todos los protagonistas, como siempre, Efecto TN los tiene acostumbrados. Obviamente estaremos el fin de semana en La Pampa y nosotros seguiremos compartiendo la pasión que despierta el turismo nacional. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a disfrutar la pasión del mundo de los fierros. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos, F-Marco y Apple, Betifarma, Reger, Gustavo Cano Neumáticos, El Emporio del Bulón, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Que contento porque iniciamos un nuevo camino, un nuevo desafío. Hace un año exactamente que arrancamos este camino y tuvimos muchos problemas con los frenos, con el chasis. La verdad se perdió el auto, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Depende de lo que haya reglamento, vamos a ver con qué vamos a correr en La Pampa. Se hicieron unos cambios en el auto nuevo y no llegamos a tiempo como para venir a correr acá y no probarlo, así que preferimos venir con un auto viejo que sabemos que tiene un gran potencial, lo está demostrando. Muy complicado con el funcionamiento del auto desde que arrancó el fin de semana. Tiene una ida de trompa que no se puede solucionar. Le hicimos unos cambios grandes en el chasis para ver si el auto parecía, pero no mejoró. Veníamos más rápido que ellos, después en el pescar, como que todo el mundo enfrió la goma y ahí se emparejó bastante. Pero la realidad es que tenemos un gran auto, pudimos avanzar esos puestos que habíamos perdido. No, se me habrá corrido el volante por lo menos 15 a 20 milímetros. A partir de eso el auto se empieza a frenar mucho por derecho, o sea, perdí casi 500, 600 vueltas al final. Alberto, sí, hace un tiempo que no hablamos y la pregunta es la siguiente. Este año iniciaste un nuevo camino, tratando de cambiar el parque automotor dentro de tu plantel en el taller. Contanos la vida de los Toyota. ¿Cómo andás? Bienvenido a Efecto TN. Bueno, ¿qué tal, Mariano? Es un gusto, como siempre, dialogar con vos y con Efecto TN. La verdad que contento porque iniciamos un nuevo camino, un nuevo desafío. Hace un año exactamente que arrancamos este camino y bueno, contento porque tuvimos parciales muy buenos, época muy buena. Ahora no estamos pasando por el mejor momento, pero no bajamos los brazos y seguimos trabajando. Esto nos pasa por ahí querer dar un saltito más y a veces cuesta. Cuando es el último poquito es lo que más cuesta y a veces haces uno para adelante y dos para atrás. Estamos justo en esos dos para atrás. Pero yo creo que tanto los pilotos que tengo que están confiando en nosotros y están con muchas ganas de seguir adelante, ven todas las ganas que le ponemos nosotros y saben que lo estamos haciendo para mejorar.
La verdad que veníamos con mucha expectativa de esta carrera y no nos fue tan bien. Pero bueno, todavía seguimos trabajando. Vamos a tratar de que mañana sigan funcionando bien los autos. Estamos haciendo varias pruebas diferentes en cada auto y vamos logrando cosas y vamos viendo cosas y nos sirve para adquirir datos para después en el taller hacer nuevos trabajos para la próxima. Muy probablemente se exija mucho en este equipo porque fuiste el referente de los Classic durante 15 años, desde cuando era piloto. Entonces, evidentemente, muchas veces yo trato de trasladar la pregunta que me pasa en la calle de boxe. Cuando tus colegas me preguntan, che, ¿qué pasa, Juanchi? Si ya con estos autos ganó, porque el Toyota Etios fue ganador. Sí, por eso te digo, tuvimos muy buenos parciales y un poco haciendo nuevos trabajos para avanzar, no fue así. Por ahí las pruebas, hicimos pruebas en Paraná, que en Paraná nos dieron un buen resultado y después no se reflejan en los circuitos que vamos. Y tenemos que volver después y queda una mezcla que no hacemos ni una cosa ni la otra. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque el trabajo que se está haciendo, vamos entendiendo el por qué pasan estas cosas y bueno, la verdad que a esta carrera ya veníamos como que teníamos que andar. O sea, eso, la verdad que me lo reprocho porque no era que esta veníamos a probar, veníamos a andar y no anduvimos, así que no podemos fallar para la próxima. Tenemos que ir con los autos bien competitivos como estábamos hace unas carreras atrás. Juanchi, no estamos pasando el mejor momento, hay una situación bastante indeleble dentro de lo que es la República Argentina, pero estás con cuatro pilotos. Contanos cómo está el presente y el futuro del equipo. Bueno, mirá, tuvimos que ajustarnos a la situación. Tratamos de conseguir traer al equipo la mayor cantidad de pilotos posible para poder abaratar y poder abaratarle los costos a ellos también, de esa manera que puedan ir ellos a la mayoría de las carreras y bueno, y yo también tener continuidad en la categoría. Traté de bajar los costos a lo que más pude porque bueno, la estructura que tengo para esta cantidad de autos es bastante austera y podemos trabajar de esa manera para que los pilotos puedan competir sin hacerle faltar nada a los autos, por supuesto, pero bueno, tratando de abaratar en viáticos, en todo lo que se pueda hacer en mano de obra. Y bueno, tengo un grupo de chicos de ahí del pueblo que le pone el hombro y bueno, siempre están al lado y estamos trabajando todo en conjunto para que esto siga adelante y que no se quede sin trabajo nadie y que todos podamos subsistir hasta que esto mejore. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima. Bueno, gracias a ustedes por siempre sumar a esta hermosa categoría que me siento parte, así que como vos también. O sea que bueno, vamos a seguir poniéndole el hombro para que esto salga adelante. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. F-Marco, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. F-Marco, teléfono 4139-4357, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados, teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos, www.bettypharma.com.ar. Jerónimo, contame lo tuyo con el Nissan nuevamente en pista, ¿cómo fue? Bueno, largamos mal, pero pudimos recuperar las dos posiciones que habíamos perdido ya en la segunda curva. Después vamos bajando para la sexta curva y Signorelli me da atrás, me hace perder todo.
Era la primera vuelta, era necesario, así que bueno, tendrán... Bueno, no hicieron ni un recargo, nada, así que bueno, vamos a ver cómo se corre en TN. Bueno, ¿cómo está el auto? ¿Cómo lo notaste a tu vuelta nuevamente con este vehículo? Mal, la verdad que bueno, tuvimos muchos problemas con los frenos, con el chasis, así que bueno, la verdad se perdió el auto, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos, depende de lo que diga el reglamento, vamos a ver con qué vamos a correr en La Pampa. Nos vemos allá, gracias por estar. Muchas gracias. Leo, contame por qué la vuelta al viejo amor que tanto te dio como resultado en el Turismo Nacional. Es transitoria, es por esta carrera. Se hicieron unos cambios en el auto nuevo y no llegamos a tiempo como para venir a correr acá y no probarlo. Así que preferimos venir con el auto viejo, que sabemos que tiene un gran potencial, lo está demostrando. Estamos en el lote de adelante, así que bueno, esto es transitorio y bueno, apostando a volver con el auto nuevo en Tuay con un mejor resultado. Cirugía mayor en el nuevo, contame por dónde pasó. No es tanto cirugía mayor, son unos cambios que se realizaron en la parte trasera y por ahí nos decidimos medio tarde para hacerlo, pensando que llegábamos bien y bueno, se nos complicó un poco y preferimos venir con un auto viejo que sabíamos que estaba a la altura de la circunstancia y hacer un buen trabajo para el auto nuevo. No tenemos nada que perder, no estamos perdiendo el campeonato, así que creo que fue una buena decisión. Sí o sí volvés en La Pampa con el nuevo. Sí, esa es la idea. Si queremos seguir evolucionando, creo que podamos un salto en las últimas dos carreras, tanto en Concepción como en Posada. Así que vamos por ese camino. Creo que podemos seguir mejorando y eso es lo que apuntamos. Gracias, Leo. Chao, cariñato. Juan Pablo, contame lo tuyo que ya la cara anticipa un poco la respuesta. ¿Cómo andas, misionero? Bueno, buenas tardes para todos. Muy complicado con el funcionamiento del auto desde que arrancó el fin de semana. Tiene una ida de trompa que no se puede solucionar. Le hicimos unos cambios grandes en el chasis para ver si el auto parecía, pero no mejoró. Así que bueno, a trabajar, a hacer unos grandes cambios para mañana, a ver si podemos mejorar y sumar algunos puntos. Che, ¿cómo se ha complicado? Porque el inicio de la temporada 2018 había sido buena para vos y el transcurrir de la primera parte. Sí, habíamos tenido un muy buen arranque de año en Potreros de los Funes ganando la primera fecha, después en La Plata cuarto. Pero bueno, el auto empezó después de la carrera de La Plata, empezó a perder el rendimiento, así que vamos a tener que trabajar mucho para recuperar ese auto competitivo que teníamos en algún momento. ¿Qué dices, Juanchi? Porque en general a él los etios se le está complicando la cosa. Sí, todo el equipo está complicado, tanto los Corsa como los otros etios que también son nuevos están muy complicados, así que bueno, ojalá que el equipo pueda encontrar el problema que tiene y para poder mejorar. Mucho más allá de la ida de trompa, ¿algo más le encontraste? No, es puro y exclusivamente problema de tracción, el auto no tracciona nada. El motor funciona bien, es parejo con los otros, pero bueno, al no traccionar el auto no funciona. Ojalá mejore, gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Seba, qué lástima la final, ¿no? Porque venía saliendo un fin de semana redondo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que lástima la final. Chapur larga mejor, lo veo en el espejo y cuando me voy queriendo cerrar, le pego a Santero sin querer. Me complico mucho, después quedé mal. En la curva 3 Castellano me lo deja puesto y bueno, me voy afuera y ahí perdí muchos puestos. Bueno, pero el auto está realmente muy vigente, ¿eh? Sí, la verdad que sí, después vino funcionando un ritmo bárbaro. Veníamos más rápido que ellos, después en el pescar como que todo el mundo enfrió la goma y ahí se emparejó bastante. Pero la realidad es que tenemos un gran auto, pudimos avanzar esos puestos que habíamos perdido, terminamos en cuarto lugar, así que bueno, bastante conforme. Viene La Pampa y eso es bueno para el cruce. Sí, viene La Pampa, vamos con pocos kilos, así que bueno, eso es importante, pensando en funcionamiento de La Pampa. Chao, Seba, gracias por estar, Chao, muchísimas gracias. Cordobés, qué bueno verte nuevamente en el TN. Contame cómo se dio esa vuelta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy, muy contento por haber vuelto a la categoría. Se da con un grupo de Nogoyá, a cargo de Dardo Pran y Nadir Kimmel. Ellos tenían unas publicidades para aportar en el auto y bueno, entre los dos hicimos, armamos un equipo, pudimos juntar el presupuesto para volver. Bueno, ¿cómo está el Clio? Contámelo. Bien, la verdad es que el auto va muy bien, siempre fue un auto noble en respecto al chasis. Y la verdad que bueno, el tema del motor no fue bueno esta carrera. Veníamos esperando otra cosa, pero bueno, hay que seguir trabajando con el motorista para ver qué nos hace para La Pampa. El
La idea de haber armado este grupo es para tratar de que el proyecto funcione durante todo el año. Venís a probar esta carrera y después ves cómo está estructurado. Sí, claramente esta carrera fue para probar, para ver cómo andaba todo, para ver cómo se amalgamaba el equipo nuevo. Pero bueno, por parte del chasis la verdad que muy bien, el auto nos sorprendió porque estuvo parado mucho tiempo, de equipo en equipo, entonces por ahí se pierden cosas. Pero pensábamos que no iba a rendir como siempre, pero la verdad que después viendo telemetría nos falta por derecho y es ahí donde hay que apuntar. Bienvenido nuevamente al TN, nos vemos la próxima, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a todos los sponsors que nos apoyan siempre, a toda la gente de Nogoyá, a Epuyén, a Ramaló, a Zárate. La verdad que ellos han aportado para la vuelta. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. El Emporio del Bulón, una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde, teléfono 4207-2880. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Pato, linda final, ¿eh? Realmente, te vi correr ahí en ese pelotón. Sí, la verdad que bueno, fue una final de esas que son lindas de correr. Obviamente nos hicimos muchas maniobras que nos tocó siempre ganar y bueno, largar 21 y llegar a octavo, está bueno. Teníamos un auto para estar dentro de los 10 y en la serie, bueno, se enredó un poco, pero en la final remontamos y llegamos bien. No fue bien el inicio del fin de semana, pero se lo terminó decoroso. Sí, se lo terminó sumando algunos puntos, que sirve para seguir ahí prendido. Obviamente necesitamos un buen resultado, pero bueno, ya en cualquier momento va a llegar. Gracias, Pato, nos vemos la próxima. Bueno, cariño a todo el equipo y nos vemos la próxima. Cristian, se inició bien la serie, veo la huella de la batalla, contame lo tuyo porque necesito saberlo. Turismo Nacional, o sea, no creo que no hay mucho más que explicar. Un circuito que da para hacer muchos radios, la categoría la tiene la paridad de siempre, y la verdad que nada, bueno, en algún momento nos divertimos bastante, en otro te parece que no tanto, pero la verdad que me parece que salió una linda serie. Lástima que en la segunda vuelta apenas el toque este que se enganchan entre dos autos y quedo yo hecho un sándwich en el medio, cuando coletea me pega acá y quedó el auto corrido la alineación de atrás y perdí mucho por derecho también. Pero la verdad que nada, estoy contento, agradezco al equipo de Gabriel Rodríguez, en especial a Esteban Pou, a toda la familia, a todos los sponsors, a mi viejo se lo dedico, que en este momento hace un ratito lo acaban de operar, así que viejo, espero que estés bien. A disfrutar de esto. Vi que de la tercera vuelta en adelante se te complicó muchísimo seguir el ritmo de los demás, se te iban todos. No, se me habrá corrido el volante por lo menos 15 a 20 milímetros. A partir de eso el auto se empieza a frenar mucho por derecho, o sea, perdí casi 500, 600 vueltas al final. Traté de defenderme como pude y bueno, nada, dentro de lo peor pudimos resolver para mañana alargar ahí, no sé, 10, 12 ahí, porque creo yo que fue la más rápida porque Nico lo veíamos en otro canal, así que eso nos puede ayudar a que estemos unos puestitos más adelante, así que bien.
antes de la fricción y de estas huellas que te quedaron en el auto, ¿cómo notas al Toyota? Lo noto bien, trabajamos mucho doblando, creo que hasta ahí, pero está bien. Creo que es muy difícil equiparar una categoría que tiene todos autos distintos, todos motores distintos, todos motoristas distintos. Así que la verdad que nada, felicito a la categoría, se siguen dando buenos espectáculos. A veces te toca a vos, a veces le toca al otro, así que nada, de eso se trata. Nos vemos en la final, gracias. Dale, agradecido a ustedes, agradecido a todos. Gaby, bienvenido al TN, contanos esta primera experiencia que estás viviendo aquí en Termas de Río Hondo, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento con la categoría, primero por la invitación, y la verdad que el circuito es una locura, nunca había corrido un circuito así. No estamos andando como esperábamos y tenemos que trabajar mucho, creo que nos está faltando bastante en el motor. Y bueno, a mí me está faltando muchísimo, obviamente, ¿no? Pero bueno, en el conjunto no estamos funcionando como lo esperado. Igual sigo muy agradecido a la categoría, el circuito, todo. Pero bueno, personalmente no estamos en los tiempos y en los objetivos que pensábamos. ¿Qué es lo que más te está costando, además de la falencia que vos nombraste en el inicio de la charla? En realidad creo que tenemos un poco el motor, que es bastante importante, porque recién tiró otra vez a Chevrolet y en la recta nos pasó muy fácil. Y después salió una curva que es a fondo, que no podría haber diferencia entre un auto y otro. Y ahora estamos teniendo una idea de trompa bastante grande con el auto. Obviamente puede ser producido también por mi manejo, ¿no? Por mi tendencia de manejo. Pero bueno, nos falta o adaptarme, terminar de adaptarme al auto, a tracción delantera, o ver cómo adaptamos el auto a mi manejo, ¿no? ¿Es esta carrera, ver cómo se plantea el futuro, ir tomando confianza con el auto, continuar hasta fin de año? ¿Cómo está diagramado tu proyecto? La idea es seguir hasta fin de año y después del año que viene plantear bien qué para hacer el año. Sí, es hacer experiencia, pero creo que ahora estamos a un nivel muy bajo, o sea, no estamos siendo competitivos, que me parece que no, una cosa no condice con la otra, ¿no? Podemos hacer experiencia, pero estamos en unos tiempos muy lejos, me parece que nos está faltando mucho potencial. Recién en la largada largué muy mal, la primera vez que largué parado, cuando largo se me agarra el corte muy rápido, me hicieron mucha diferencia y ya después no lo pude remontar, pero tampoco tenía el auto realmente como para seguirlo. Entre el conjunto, el autopiloto, ¿no? Para no decir que es el auto, porque yo obviamente no tengo experiencia y podríamos subir otro piloto y seguramente el auto podría funcionar mejor. Pero como vos decís, hay que hacer experiencia, la idea es correr estas 6 carreras para plantear el año que viene mejor, pero bueno, mientras tanto ser competitivo o intentar ser competitivos, ¿no? Gaby, gracias por estar en Efecto TN, seguramente que seguiremos compartiendo el año, muy amable. No, seguramente nos vamos a ver todas las carreras y muy agradecido a la categoría primero por la invitación y la verdad que el circuito es de lo mejor que me tocó correr. Muchas gracias al equipo y a todas las publicidades de Ruta Atlántica que hacen esto posible. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. En la próxima competencia de La Pampa vuelve al turismo nacional Tomás Bergalo. Lo va a hacer en la clase 3, de esta manera se incorpora a la clase mayor con el Focus que dejó vacante Leandro Carducci. Estuvo probando en el Cabalén y el chaqueño ya estará presente en la próxima de Toay. A su vez, Leandro Carducci sigue su campaña deportiva con el equipo Al Quad Competición. De esta manera se está incorporando a esta estructura y también estará siguiendo su campaña con un Ford Focus, compañero de equipo de Yamil Apur. Ever Franetovich estará presente en la próxima carrera con el equipo del DG Motorsport, con un Fiesta Kinetic que alista Diego Gay, y de esta manera entonces el piloto de Venado Tuerto cambia de estructura para la próxima carrera. Y Damián Corva y Sebastián Prosperi no serán más los ingenieros del equipo FP Racing, del equipo oficial Fiat. A partir de ahora, la asistencia técnica estará en manos de Ulises Armelini, que vuelve a la categoría. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos la actualidad del turismo nacional, que ya está instalado en Toay, en Santa Rosa, La Pampa, para vivir una nueva fecha del calendario 2018. Seguramente la próxima semana estaremos con las novedades de esa carrera, con toda la actualidad del turismo nacional. Chao, gracias y hasta entonces.